Como siempre, no puede faltar el momento más refrescante del programa gracias a Bicola. Tienes una Bicola para cada momento. Puedes refrescarte con el formato personal a solo un sol. O si estás con familia y amigos, pide esta de aquí, que es perfecta para compartir en grande. Son más de 3 litros a solo 7 soles, lo máximo. Pide Bicola en tu bodega favorita o si estás en Lima, a través de agedelivery.pe para que llegue directo a la puerta de tu casa. Bicola, compartir nos hace más grandes. ¿Sabían que pueden nutrir a su familia de muchas maneras? Y es que a todas las preparaciones que le pongas leche Gloria, también le estarás dando un chorro con calcio, vitaminas y nutrientes. En un ají de gallina, una riquísima sopa a la minuta o hasta en un arroz con leche, todo lleva leche Gloria. Así que las mamás saben que siempre hay una manera de llevar nutrición a los que más quieren. Porque mamá que nutre, mamá en su gloria. Para mí estar en la recta final definitivamente es el reflejo de entrega, compromiso y perseverancia. Llegar a la ronda final significa que estoy a un pasito de alzar esa olla. El segundo objetivo es ganar la temporada, pero el primer objetivo ya está cumplido. Pero no voy a parar hasta demostrarle a todos que yo voy a ser el gran chef. Igual para mí es importante lo que mi estancia en este programa le puede contar a las demás personas, ¿no? Que hay un después de todo, que sí se puede. Y que hay que andar en la vida con todo menos miedo. Estoy feliz de estar acá. Muy buenas noches, mis queridos participantes, queridos jurados. Sean todos bienvenidos a una nueva ronda. Este programa se ha convertido en mi segundo hogar. Han sido tantas noches de esfuerzo que no estoy dispuesta a que esta sea mi última vez aquí. Esta cocina ha exigido lo máximo de mí y creo que lo he superado con creces. Yo creo que voy a llegar a la final. Ahora estamos los mejores. Creo que he aprendido muchísimo a lo largo de esta competencia y que tengo lo necesario para poder ganar. En esta ronda final está el verdadero desafío. Prepárense, porque van a escuchar de mí hasta poder levantar esa olla. Yo ya no le tengo miedo a ninguna eliminación, porque en cada una de ellas el miedo se hizo a un lado para darle paso a mi lado más competitivo. Mi camino en esta competencia la marcó la palabra aprendizaje, pero desde hoy la va a marcar la palabra triunfo. Regresé y ya no para jugar, sino para ser el gran chef. Llegamos a la recta final de la segunda temporada del Gran Chef Famosos. Este momento parecía tan lejano, pero finalmente llegó, señores. Y vaya participantes. Recibamos con un fuerte aplauso en la cocina del Gran Chef Famosos a los participantes finalistas. Ale Fuller, Laura Espolla, Mónica Torres, Natalia Salas, Mauricio Mesones y Mr. P. ¡Vamos, River! Estamos en la ronda final, en la semana final. Yo quería estar acá, así que pase lo que pase, yo ya gané. Ya estoy aquí y es el primer objetivo cumplido. El segundo objetivo es ganar la temporada. Queridos participantes, ustedes son oficialmente los 6 finalistas de la segunda temporada del Gran Chef Famoso, señores. ¡Vamos! Mis respetos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué caminito el de todos ustedes para llegar hasta aquí, señores! De verdad, qué bien que lo han hecho. Mis respetos. Y no podría apostar ahora mismo por ninguno de ustedes porque realmente no tengo la menor idea quién de ustedes alzará el trofeo del Gran Chef Famosos en esta segunda temporada. Bueno, señores, se acabaron las bromas. ¡No! Se acabaron las bromas. Momento de que aumente la temperatura en esta cocina. Y no lo digo porque vamos a encender las hornillas, sino lo digo porque es momento de hablar del primer plato de esta noche.
Querido jurado, por favor, díganos. El primer plato de esta noche, una delicia, la verdad lo comen en todas las casas. Llegó al Perú en el siglo XIX en las manos de los migrantes italianos. A todo el mundo le gusta hacerlo y más comerlo. Y es una deliciosa... sopa a la criolla. Buenazo. Eso es como una sopa a la minuta, ¿no es cierto? Mm. Pero con leche, ¿no? Sopa criolla. Deliciosa. Con leche al final. Espectacular. Sin más dilación, señor, que se acerquen nuestros participantes para que nuestro jurado pueda darles esta receta que ustedes ya deberían de conocer, como dice el jurado Macías. Chicos, para esta sopita criolla les voy a dar la receta. Así que lo que van a utilizar es un maravilloso cuadril que tenemos en el almacén y primero lo van a picar en cuadritos de aproximadamente 4 milímetros, medio centímetro y vamos a salpimentar esta carne. Una vez que la salpimentamos, en la olla que vamos a preparar la sopa vamos a poner un chorrito de aceite y vamos a dorar bien la carne, esperando que nos quede todo ese doradito, esa costrita de carne abajo, que es lo que nos va a dar el sabor y la potencia a la sopa. Una vez que esté doradita, vamos a agregar cebolla picada en brunoise o cuadritos pequeños. Vamos a dorar bien esta cebollita, agregamos un poquito de pasta de ajo, vamos a agregar también tomate picadito en cuadros pequeños, sin cáscara y sin pepas. Después del aderezo de la cebolla, vamos a agregar unas par de cucharadas de ají amarillo. Luego del ají amarillo, dejamos dorar bien el ají amarillo y vamos a agregar unas cucharadas de ají panca. Doramos bien el aderezo del ají panca y una vez que esté dorado, vamos a agregar el tomate picadito en cuadrados pequeños y vamos a agregar la pasta de tomate y vamos a agregar una hojita de laurel. Agregamos el orégano que ya tenemos tostado sobre la tapa de la olla, lo deshacemos con la mano y vamos a agregar nuestro fondo de carne. Una vez que dejamos en hervor este fondo, este caldito que nos va a quedar toda esta sustancia por unos 5 minutos aproximadamente, agregamos el cabello de ángel. No vayan a romper la pasta, por favor, la dejan entera. Y luego que está en hervor, van a hacer un espacio ahí, como una especie de pocito, para colocar un par de huevos escalfados. Abren el huevito, lo dejan entero para que se cocine totalmente entero. Algunos lo colocan frito, pero lo clásico en verdad es colocarlo escalfado. Luego de esto, Javi nos va a dar el último detallito. Muy sencillo, simplemente van a añadir leche. Pero no cualquier leche, ah, no. Sino... No. 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 ¿Cuál? No. No, Peláez, no cualquier leche. Sino leche Gloria, que aporta el sabor y la cremosidad que justamente esta receta necesita. Bien, participantes, y antes de que regresen a sus estaciones para que yo pueda darles la información importante... Atentos, por favor, atentos, porque lo que voy a decir es importante. La persona que logre preparar el mejor primer plato de esta noche, hemos preparado para ustedes, señores, una dinámica que les va a encantar. Está divertidísima. La persona que logre preparar el mejor primer plato de esta noche no va a tener que hacer esta dinámica. Ay, que hoy no estoy para dinámicas, por favor. La que sea, no va a ser para mí, porque yo me llevo este primer plato. Ahora sí, queridos participantes, regresen a sus estaciones para que podamos darles la información importante. Bien, queridos participantes, información importante. Para la preparación de esta sopa criolla vamos a tener exactamente... ¿Cuánto tiempo quiere, señor Mesones? Déjame adivinar. 60. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Hora y media. Bueno, van a tener 45 minutos. No, como se demoraba tanto ya, he tenido que decirlo yo. Por favor, 35, 25, 10, 5, ya acabé. Ya acabé. Tiempo más que de sobra para hacer dos porciones. ¿Cuánto tiempo? Repítalo, por favor. ¡45 minutos! ¿Cuántas porciones? ¡Dos porciones! Muy bien, perfecto, señores. Ahora sí, ¿estamos listos? ¡Sí! ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! No, no se rompe, no se rompe. Ah, la leche, ya la leche. Muy caballo. Buena, muy buena. ¡Ya han robado el caballo! ¡Qué rica! ¡A sopa criolla!
Esta semana todos están muy estresados, el almacén está muy tuberizado, así que yo mejor voy a empezar por otro paso y sacar, como siempre, un secretito. Vamos a poner a hervir el agua. ¿Cuál estoy yo? Ah, no. La noche de familia no era otra. ¿Qué hace el abuelito con la nieta acá? Bonnie, nosotros nos movemos a dúo. Así funcionamos. Así nos conocimos y así terminaremos esto. Vamos que se puede. Bienvenidos a nuestro nuevo programa Haciendo Sopa con Mauricio. Voy a picar esto como para mi bebé. Dicen que tenemos que cortar la carne muy chiquitita. Y obviamente ya sé cómo cortarla chiquitita porque tengo un bebé, mi Leandro bonito, piu, que tiene 2 años y medio. ¡Aguas con la dupla Fuller Pit! Bueno, Moniquita, hay feeling. Así como tú tenías feeling, mucho feeling con Junior Silva. Bueno, yo también tengo mucho feeling con Ale. ¿Es así? Participantes, quedan 40 minutos, señores, 40 minutos. Vamos, señores, dense prisa. Esta sopita es por ti, mamita. A mi mamita le encantaba hacernos sopa a la criolla. Yo no la tomaba mucho, pero a mi mamá le encantaba, así que no la puedo decepcionar y tiene que ser la mejor sopa a la criolla. Vamos, mamá, por el beneficio. Espero que hayas preparado un conjunto importante de tips de George Fuller para esta recta final. Claro que espero sí. Que lo hayas preparado en casa. ¿Te doy uno ya? Espero que te hayas juntado con George Fuller por videollamada y que hayan preparado algo realmente especial para esta secuencia que la gente en sus casas espera noche a noche. Los tips de George Fuller. Los ¿cuál has preparado? Los tips de George Fuller. El primero es, primero lo primero. Siempre hay que comenzar con los tiempos de cocción más prolongados. En este caso, tenemos que comenzar con... ¿con qué? ¡Con la carne! Con la proteína. ¡Hola! ¡Hola! No, iba a cantar, has venido sola. No estoy de pasadita, amigo. Me pienso quedar. ¿Te piensas quedar? Yo estoy organizando toda mi vida para decir, no puedo. Tengo gran chef. Voy a campeonar. Bueno, dicen que los decretos y las manifestaciones son importantes. Por eso yo tengo mi libro, el libro de los decretos con todo menos miedo, de Natalia Salas. Y yo, cada vez que me preguntan si puedo hacer tal o cual cosa, yo digo que estoy ocupada hasta el 12 de agosto, que es la final. ¿Cómo va la cosa? ¿Se quema la cocina? ¡Bombero! No, no se quema. Para darle una humeada. Tranquilo, acá todo está en orden. Bien, ¿segura? Ella sabe que yo hago mi secreto. ¿Y cuál es el secreto? ¿La humeada? No. Para que tenga más sabor la sopa, carne, hacia sustancia, puedes abrir ahí. Abre ahí para que veas. Entonces ahí... yo he puesto aquí. Espectacular. O sea, aquí has venido a aplicar todos tus secretos. No, señor Peláez, yo el día de ayer me he hecho una alineación de chakras. ¿Te has hecho una alineación de chakras? Y he hablado con un medium. ¿Así? Con mi abuelo. ¿Así? Yo sé que no parezco, pero yo soy una persona muy esotérica. Tengo acá mis mantras budistas, tengo por ahí y por allá algunos cuarzos escondidos. Y el día de ayer yo me hice una alineación de chakras y también conversé con mi abuelo, que murió hace 15 años. Y le has pedido que te ilumine. Sí. Qué bonito eso que me estás contando, de verdad. Así que me ha dicho, tú tranquila, tú confía que yo estoy. Cualquier duda, cualquier limpia, cualquier lectura de cartas, por favor, comuníquense a mi DM. ¿Cómo se encuentra usted? Bien. Mister Humildad. Bien. Aquí, sobreviviendo. Con la carnecita, a punto de iniciar esta sopa criolla que me va a quedar riquísima. Te va a quedar riquísima. ¿Por qué estás tan convencido? Porque es una sopita que... Como para ti. Como el oyuquito. Bien. Es una sopita que estoy acostumbrado a hacer. Bueno, yo sé que este plato no define la competencia, pero esto va a salir increíble y es un anticipo de lo que se vendrá en el segundo plato. ¿Qué estás haciendo? Cuéntame. Estoy haciendo mi aderezo para después echar los ajíes y después terminar. Espectacular. Gracias. Espectacular. Aquí mandamos saludos, Mauricio. Hay un colectivo ahí atrás esperando. Nosotros somos un colectivo. Y Mauricio suele mandar saludos a colectivos. Hemos mandado no solamente colectivos de humanos, sino colectivos también de animales. ¿Qué te parece hoy, ese día? ¿A qué colectivo le mandamos? Yo quiero que le mande saludos hoy día a todos los ornitorrincos. Oye, par de vivos, ¿por qué no le mandan saludos a la alpaca que comieron ayer?
les cuento, a los ornitorrincos, a los loritos, a los perritos y a los participantes del Gran Chef Famosos. Segunda temporada, les cuento que quedan exactamente... ¿Cuánto? 30 minutos, no. Señores. 30 minutos. Uy, me hace llorar la cebolla, ¿eh? Me está matando. No puedo más. Arden los ojos. ¿Cómo te sientes? ¿Estás lista para ganar la mayor cantidad de beneficios en esta recta final? Por lo que acabas de decir, creo que necesito este beneficio. ¿Cómo que semana final? ¿En serio ya es la semana final? ¿Quiere decir que el sábado sí o sí ya no vamos a regresar? ¿De verdad? ¿O es bromita? He notado por la última vez que jugamos, digamos, la memoria, que fue una de las últimas veces que hemos jugado algo, casi que mucho, mato. Mucho no te convencen los juegos. Pelás, en esta casi cocina. Casi que mato, efectivamente. ¿En serio? Yo sentí tengo que mi vida peligraba. Tengo poca paciencia, sobre todo cuando se trata de... Pero bueno, lo he llegado a superar, de verdad. He ido a terapia, he gastado prácticamente todo el sueldo de esta temporada en terapia. ¿Tanto? Pero ya lo estoy superando. ¿Podrían poner aquí, por favor, las imágenes? La patada. Las imágenes de Mónica Torres, del momento en el que yo siento que mi vida está peligrando, producto de la desesperación de Mónica Torres mientras estamos jugando el juego de memoria. Por favor, ¿podrían poner las imágenes aquí? Flashback. Ay, Peláez, perdóname por ponerme así, pero por favor. Ayuda, ayuda. ¿Y Mister tiene carne? Sí, ya está acá todo. ¿Ya has preparado esta receta? Sí, en mi casa sí. ¿Es una receta que haces habitualmente? Sí. Te siento tranquila también. 40 minutos no es tanto tiempo. ¿Qué tal está? Tiene buen sabor, tiene buena sazón. ¿Va a bajar el picantito con la leche? Sí, va a bajar con la leche, sí. Si le echas papita y con el fideo, todo eso, todos los almidones van a hacer que baje también el picantito. Y no tiene mucho picantito, ¿eh? Está en el sabor. Y si va papa, tienes que tener cuidado con que la sal no se te baje demasiado. Ajá. Prueba bien al final, igual. Yo te sugeriría dos cosas. Primero, que hueles, porque recién estás picando los tomates y eso todavía tiene que aportar su sabor ahí. Entonces, apúrate con eso. Y lo otro es, para quitarle el tema de la grasa, hay dos formas. Si es mucho el cucharón, pero te voy a dar un tip. Sí, dámelo, por favor. Ya, esto. Si es poca y te queda solo en el momento del plato, sumerges esto en el plato y toda la grasa se va a pegar. Uh-huh. Lo retiras a la basura. En el mismo plato. Así es. Javier, tu tía... Chaolín, a ver que estás tú potente. ¿Me puedes abrir mi ajo, por favor? Gracias. Yo abro rápidamente, pero vamos a perder tiempo. Llévate el mío, o sea, un poquito nomás. Yo estoy acá para ayudar. Soy un ser de luz. Natalia, me llama muchísimo la atención que estás haciendo el aderezo en una olla y aquí estás trabajando la carne de manera separada. Lo que pasa es que ya me ha pasado que el aderezo es la base de mi plato y me quiero asegurar de que esté bien cocinado. Participantes, quedan 20 minutos, señores, 20 minutos. Ay, 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 Nelly Rossi, Nelly, ¿la hacen en 20 minutos? Yo creo que sí, porque ya vi algunas sopitas avanzadas y con buena sazón, ¿eh? ¿Sabes que en esta sartén está todo el sabor de tus platos? Sí, pero tuve un problema con eso, entonces lo tuve que dorar acá de nuevo. Porque se me estaba sancochando. Okay, entonces la colé, boté el agua y la doré acá. Salva esto, ¿eh? Esto mételo. Sí, lo voy a usar. Y esto también. Y esto sálvalo también. Con un poco de caldo. Este fondo. Y ¿sabes qué? Yo haría toda la sopa en esta olla. Sí, yo entonces, pensaba hacer echa esto. Echa esto acá. ¿Para dale un hervor, para que levante todo esto de acá. Desglasar, eso es desglasar. Okay. Con fuego. Desglasar es, creo, cuando pones algo en tu sartén o en tu olla para remover todo eso que se ha pegoteado de la cebolla y después lo puedes poner en tu cocina, pausarlo y que todo tenga más sabor rico. Laura, ¿cómo va? Bueno, he hecho acá algunos tips. Ajá. Dejé hirviendo la olla desde el principio, entonces ya el caldo está bien concentrado y le puse un trozo de carne porque era mucha carne para dos sopas. Ya. Entonces así va a tener súper sabor. Uh-huh. Y como hice la aderezo a otro lado, entonces le puse un poquito de caldo para que se pueda despegar todo el fondo. Y ahora lo estoy pasando nada más porque creo que es mucho aderezo para tan poquita carne. Tal vez para lograr un poquito más de color le pondré un poquito más de pastel de tomate. Ok. Baja un poquito más limpio, Laura, por favor. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás sacando la tabla ese tomatito? Voy a limpiar, tranquilos, estamos en la mitad de la preparación. Esto es para cuando vengan a juzgar mi plato, todo va a estar limpio. Tranquilos. Mauricio, tú ya tienes casi todo. Yo ya tengo todo. ¿Pero cuánto tiempo está tu fideo? Me falta quitarle todavía el exceso de grasa. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo está tu fideo?
Ese fideo se cocina en 2 a 3 minutos máximo. Ya está, entonces. Lo pago, nos falta el huevo. Sí. Por eso, pues, o sea, ¿te das cuenta? Necesitas tener un orden cronológico de trabajo. Cuando nos sirvas esto, ese fideo va a ser una masa. Va a estar recocido. Entonces, tal vez te convenga sacarlo. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo falta para que termine? Creo que he escuchado 10 minutos. ¿Ya? 10 minutos. Saco el fideo. Se te va a recontra, va a cocinar de acá hasta... Ya. Es cabello de ángel, es delgadito, Mauricio. Ya. 2 a 3 minutos máximo. A nosotros los grandes cocineros se nos pasan algunas cosas. Gracias por haber venido y por ayudarme con el tiempo exacto de cocción del cabello de ángel. Mira, casualmente, pero... Ay, gracias. Participantes, quedan 10 minutos, señores. 10 minutos, Javier. 10 minutos solamente. ¿Tú crees que les alcanza el tiempo? Si ya pusieron la pasta, sin lugar a dudas. ¿Cómo que quedan 10 minutos, amigo Peláez? No, no puede ser. ¿No puede ser? Me faltan los fideos, obviamente me faltan las papas, obviamente me faltan los huevos escalfados. A ver tu ollita, a ver si la mía se parece. Ala, la mía está rojo sangre. Mucho tomate, dices. Sí. Bueno, te cuento qué tal me va pues en la dinámica que voy a tener que hacer. Tranquila, Natalia. Tú eres buena con las dinámicas. Siempre juegas con Leandro. Aparte, hace la de Sergio. Voy a consultarle a Nelly en qué momento echo el huevo. Si en el plato o en la olla. ¡Nelly! ¿El huevo acá o acá? En la olla. Los abres para que estén escalfados. O sea, como si estuvieran sancochados enteros. Participantes, quedan 5 minutos, señores. ¡Ya acabé! Yo sé que no dan puntaje por terminar rápido, pero me va a ayudar para ordenar mi estación. Y dejarla limpita, limpita. Se tiran nomás, ¿no? 3 minutos, señores, 3 minutos. 180 segundos. Ay, ay, ay. Ojalá que hayan puesto ya esos huevos. ¿Los habrán puesto? ¿Ustedes ven huevos desde aquí? Yo veo que Ale Fuller acaba de ponerlos. Confiemos en que se terminen de cocer en el plato porque en la olla no van a llegar. ¿Cómo no se va a cocinar? ¿Por qué no se va a cocinar? ¿Ves al toque? Oh, ay, no, era escalfado. ¿Cómo se hace el huevo escalfado? Casi no le pongo la leche, amigos. Casi me olvido de la leche, pero por ahí el abuelo vino. Laura, la leche. Participantes, queda 1 minuto 60 segundos. Emplatar, 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 que el tiempo se va a acabar. ¡Vamos, señores! 5. ¡10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Manos atrás! ¡Manos atrás! ¡Manos atrás, señores! ¡Manos atrás! ¡Manos atrás! ¡Manos atrás! ¡Natalia Salas! ¡Ya lo pagaron! ¡Manos atrás! ¡Manos atrás! Participante Salas, ¿qué va a hacer con ese plato? ¿Lo va a poner, lo va a presentar? ¿O no lo va a presentar? Sí. Muy bien. Dudoso eso, jurado. Bueno. Participante Torres, ¿qué ocurrió? ¿No llegó con su segundo plato? ¿Qué ha ocurrido ahí? No. Quería presentar bonito el primero y me ganó. Bueno, participante Torres, ya debería saber usted que es mejor llegar que no llegar en esta cocina. Bueno, queridos participantes, momento de que nuestro jurado pase por sus estaciones y deguste esas deliciosas obras de arte culinarias. Buena suerte, participantes. Buena suerte, querido jurado. Ay, 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 ay. No sé si eso es una sopa o un plato de pasta. Sea lo que sea, se ve como algo que yo comería. ¿Estoy escuchando? He dicho que se ve como algo que yo comería, señor. Mira, el sabor está increíble, pero no sé qué cosa es. Gracias. Bueno, yo tampoco sé qué es, pero está rico. Mauricio, está delicioso. En verdad que tu sazón cada día me sorprende más. Pero efectivamente, casi no tienes algo de caldo para evaluar. Si esto tuviera caldo, creo que sería una de las mejores, o la mejor. Gracias. De repente va a haber que echarle un poco de agua. Bien sabroso, hermano.
Lamentablemente te faltó un poco más de caldo. Gracias. Gracias. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Laura, de saque así, tu plato se ve sucio. Se ve como has pasado un paño y has, más que limpiar, has seguido ensuciando. Y efectivamente, mira, pasa tu mano por acá abajo. Hay comida pegada en el plato. Eso es súper desagradable a la hora de comer. Ok. ¿Vas a probar el plato? No, no es cierto. Es la comida. Pues prueba mi sopa, por favor. Está bien. No vi el huevo. Ya, de ahí lo vemos. Se ahogó. Gracias. Un minuto de silencio para el huevo de Laura, señores. Primero que es una sopa de carne y se siente el sabor de la carne. Pero no puedo dejar de resaltar lo que el maestro Giacomo ha dicho. Y es que si me traen un plato así, no solo lo devuelvo, sino que me paro y no vuelvo más. ¿Qué pasa, mesones? ¿Qué pasa, mesones? Oye, Mauricio, ¿qué tal? Su plato está cochino. Está cochino. El sabor está muy bien. Se siente en el sabor. Bien, Laura. Cuida la limpieza para tu siguiente presentación. Gracias. Maldito, ya no sabe qué hacer Mauricio Mesones. Ahí está, ¿qué? Pero mi plato no estaba cochino. Tiene buen sabor, Ale, pero siento mucho la pasta de tomate. No debería priorizar en la sopa. Ok, ok. Gracias. Gracias. Bueno, de repente el sabor la salva. Está buena, pero sí, pues está bien atomatada. Yeah. Y yo sí esperaba encontrar un huevo, escalfado en la sopa, porque es un nivel de dificultad que todos deben tener. Manejar. Gracias. Gracias. ¿Estás diciendo que el mejor huevo escalfado hasta el momento es el de Mauricio? Faltan tres participantes, pero parece que sí. Me voy bailando, Melina. Ah, no, tremendo. ¡Pam, pam, pam, pam! Esta no es una sopa de la criolla. ¿Pero te gusta? No, es una sopa de tomate, efectivamente. Y yo creo que no has cumplido el encargo porque se te encargó una sopa criolla y esta no es. Muchas gracias. Pero es que dijeron que era una sopa con total influencia italiana. Entonces, eso es lo que puse en práctica, ¿no? Yo seguí la receta. La sopa está como yo, rica, pero no está bien. Mira, a mí esto me encanta, pero está mal, pues. No, pero ¿por qué? Cucu. Pero te gustó, ¿no? Vota por mí. Tropezones grandes de cebolla. Te enseño cómo le he cortado. De tomate. Lo voy a traer de... Pero mejor te enseño cómo está, porque está ahí para verla. De tomate, sí, de la cebolla. Veo, la veo. ¿Pero te gusta? Me la tomaría como una sopita casera, pero no para una competencia. Ah, ya, porque tiene las manos de mamá. Gracias. Cruda no está. Presente, sí. Y por sobre todas las cosas... ¿Qué pasó? No cumpliste con el tiempo, porque esto no tiene nada de líquido, acá está todo. Sí. No terminaste. Entonces, voy a ponerle un poco más para poder probar acá ya. Ox, me voy a ir preparando para la dinámica. Sí, es una buena idea. La pasta al dente, ¿sí o no? Eso sí. Gracias, chicos. Gracias. De nada, de nada. Voy a ir calentando para la dinámica, porque ya vi que no me voy a ganar el beneficio. Se te ha pasado un poquito la mano en leche. Parece más un milkshake de carne. ¿Milkshake de carne? Bueno. No está feo, ¿ah? ¿Eh? Estoy jugando, pero... Pero sí está un poquito mucho a la leche. Gracias. Qué buena suerte, ¿eh? El lechero. El lechero. Chao, chao. Esto es un chupe, sabe a chupe. No es una sopa criolla. No sabe mal, pero no está bien. No es el encargo. Gracias. Bueno, igual está riquísimo. Chupe o sopa criolla, igual está riquísimo. Tienes buena sazón, Mr. Pete. Pero definitivamente te disparaste en el tema de la leche. Gracias. Gracias, gracias. Uy, uy, uy. Espero que ninguno de nuestros jurados sea intolerante a la lactosa. Está rica, Mónica. Hay un pero, he probado muchos mejores platos tuyos. Ya. Míos, pero está mejor que el resto, ¿no? ¿No? Mm.
Está buena. Pero le ha faltado potencia, de verdad. Ya. Gracias, mamá. Ok. No, no. ¿Y ahora qué le va a decir Javier? Dios mío. No me sorprende que no tenga sabor a carne porque casi no tiene carne. ¿No tiene sabor a carne? Muy bajito. Muy bajito. Muy bajito. Sí, yo esperaba mucho más de ti. Ok, gracias. Él apostó por ti, ¿verdad? ¿Verdad? Él apostó por ti. Él dijo que tú ganabas esta competencia. Gracias. Javier, aquí me diste. Aquí me diste. Me acabo de poner las pestañas, por eso no voy a llorar. La verdad es que todo ha estado rico, pero no todo ha estado bien. Es decir, habían algunas que no tenían ningún sabor a criolla, que habían hecho otras sopas, y de las dos que han hecho una criolla, solo una es una sopa. Es decir, tiene que haber lo suficiente como para comer con una cuchara. Solo hay una que para mí balancea la cantidad de pasta, carne, caldo, y aparte tiene un sabor está muy bien, bueno. Con equivocaciones, ¿sabes? Sí. Pero creo que el sabor... Otros se equivocaron más también. ¿Están de acuerdo los tres? Creo que cumplió mal el encargo, pero lo cumplió. Sí. Uh-huh. Ok. Vamos. Querido jurado, hemos tomado una decisión. Sí, señor Peláez. Sí. Muy bien. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la persona que ha logrado preparar la mejor sopa criolla. Querido jurado, por favor, díganos el nombre de esta persona. Con mucho gusto, señor Peláez. De los 6 participantes, solo 2 han entregado una criolla y una sopa criolla. Y por eso la participante ganadora del beneficio de esta noche por preparar el mejor primer plato es... Laura Espolla. Participante Espolla. Felicitaciones, participante Espolla. Gracias, abuelo. Gracias. Señores, esto está que quema. Los participantes exigen más y más para volverse un gran chef. Así que no pueden perderse de nada. Y recuerden que también pueden seguirnos por nuestras redes sociales. Y si son prepago Power de Entel, ya la hicieron. ¿Saben por qué? Porque con solo 7 soles obtienen apps y minutos ilimitados por 7 días. Para que nos sigan, para los tutoriales de cocina o lo que quieran. Solo recarguen, acepten el mensaje y listo. Entel, contigo en todas. A la cuenta de 3, descubramos esos samovares. 1, 2, 3. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilloso ingrediente! No, los veo ilusionados. Participante Torres, la veo ilusionada y eso me gusta. Una proteína espectacular. He escuchado que es una de las favoritas de nuestros jurados. Por favor, queridos jurados, díganos qué tienen nuestros participantes encima de sus estaciones dentro de esos samovares. Chicos, lo que tienen ahí es una maravillosa proteína y estamos hablando de una deliciosa lengua de res. ¡Lengua de res! ¡Huele a loco! Señora, señor, si va a comprar lengua, póngase un ganchito en la nariz. A ustedes, jurado Bocchio, jurado Macía, ¿le gusta la lengua? Me encanta, me encanta. Es buena. A mí me encanta, es como un beso. Realmente. Es como un beso. ¿Cómo? Un beso gastronómico. Javier, tengo una imagen tuya abrazando una vaca. Ay, no. Un beso, un chape apasionado con lengua. Muy bien, queridos participantes, ¿qué van a tener que hacer nuestros participantes con esta lengua? Chicos, hoy nos van a preparar un riquísimo estofado de lengua. Estofado de lengua. Ay, 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 ay. Estofado de lengua. A mí varias veces me han estafado con la lengua. Así que hacer estofado de lengua no creo que haya mucha diferencia. Una letrita. ¿Qué es una letrita? Quiero adelantarles, participantes Polla, a ver, que la dinámica de la cual usted se ha librado, dinámica que no está escuchando la participante Salas y la participante Fuller, uy, no, tiene mucho que ver con la lengua. Mucho que ver con la lengua. Solamente lo voy a dejar ahí. Y por favor, acérquense para que nuestro jurado pueda darles la receta de este delicioso potaje. He probado alguna vez una lengua, pero ¿sé cocinarla? ¡Claro que no! Vamos a intentar.
Muy bien, muchachos, les voy a contar cómo se hace el estofado de lengua. Creo que ya han hecho varios estofados desde que han empezado la competencia, así que es un poco parecido. Pero en este caso, el insumo principal es una lengua, es un producto increíble, tiene más de 30% de grasa intramuscular, eso lo hace ser muy sabroso, pero es un músculo que trabaja todo el día, la vaca es un rumiante, entonces todo el día está usando la lengua, es un músculo duro, que necesitamos romper las fibras musculares en una cocción potente, por eso vamos a usar la olla a presión. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser limpiar la lengua. ¿Cómo la limpiamos? La cogemos, la lavamos debajo del caño, la ponemos en una olla con agua fría y prendemos el fuego y que hierva. Solamente agua. Entonces, una vez que hierve la lengua desde cero, la pasamos a la olla a presión, llenamos con agua nuevamente, ponemos una hoja de laurel, un diente de ajo chancado, media cebolla si quieren ahí adentro. Si quieren poner alguna otra guarnición aromática que les parezca interesante o atractiva, por favor, adelante. Y cierran la olla a presión y a cocinar. Y le van a dar 30 minutos de cocción desde que sienten que sale presión, ¿no? Estaba esperándolo, gracias. ¿Cómo? En la nota. Perfecto. Una vez que pasan los 30 minutos de esa cocción, abrimos la olla, enfriamos, o sea, es que se pierda la presión, ¿no? Si están apurados, la ponen en el caño, la enfrían con agua, van a poder abrir antes todavía. Abren la olla, sacan la lengua, van a pelar la lengua, le van a quitar toda esa piel que tienes como un jean, es como un blue jean, en verdad es súper gruesa, es incomible. ¿Una piel como de jean? Yo pensaba que la vaca no se ponía en ropa. Ya como, ayúdame por favor. Van a quitar toda esa piel, la desechan y cortan la lengua en medallones y los maceteros, que es los músculos que están debajo, los pueden cortar en cubitos para entreverarlos ahí también en el guiso. Mientras esto está marchando, esos 30 minutos de cocción, ustedes tienen que avanzar con el aderezo de su estofado. En una cacerola, al fuego, hacen un aderezo de toda la vida, cebolla, ajo y en este caso, ají panca. Ponen tomate en concasé, pasta de tomate, laurel, hongos aromáticos y vino tinto. Y que todo esto se amalgame, se rehogue y esté listo. Una vez que tengamos eso listo, vamos a agregar papas blancas cortadas en cuartos y papas amarillas cortadas en cuartos. Las amarillas se van a destrozar un poco, tenemos harto caldo, no va a dar la textura para este estofadito y las blancas se mantendrán. ¿Con qué mojamos? Con el caldo en el que se ha cocido la lengua, ¿no? Entonces echamos este caldo, dejamos que se cocine y terminamos con, agregamos la carne cortada en medallones o en cuadraditos, que se amalgame, que hierva, que todo se saborice y terminamos con perejil picado. Nada más. Y esto lo servimos con la clásica guarnición a pedido de Mr. Pitt de arroz blanco. Pelar, hervir, otra cocción de nuevo y después cortar medallones y después a nuestro estofado. No suena tan fácil. Bien, queridos participantes, antes de que regresen a sus estaciones para que yo les pueda dar la información importante, les voy a explicar esta maravillosa dinámica que Laura Espolla no va a tener. Y esta dinámica tan divertida, de verdad, en sus casas no tienen idea cómo se van a divertir. Es el juego del trabalenguas. Bueno, a mí se me lega la traba, así que ya gané. Gallané. Ya gané. Participante Espolla, le hago la entrega oficial de mi herramienta de trabajo, la campana. Okay. Esto es muy importante. ¿Ella va a escoger? Ay, ay, ay. En el momento en el cual la participante Espolla determine, uno de los participantes, el que usted elija, deberá acercarse aquí adelante y recitar un trabalenguas que yo le diré que deberá memorizarse el acto. ¿Qué más quieres de mí? Déjame en paz. No eres mi madre. Cuando se lo memoricen y lo digan correctamente, pasaremos al siguiente trabalenguas. Y cuando lo digan correctamente, podrán seguir cocinando. Perfecto. Pero no recitarán este trabalenguas de cualquier forma. No. Lo recitarán de una forma muy divertida. Se pondrán esta corbatita de lengua. Miren qué maravilloso, qué simpático. Entonces se ponen la corbatita de lengua,
Yo les digo el trabalenguas y ustedes van a tener que recitar este maravilloso trabalengua con la mejor actitud que hayamos visto. No me lo esperaba. En esta cocina. No me lo... Yo creo que esto ha sido de verdad mandado divinamente, porque yo soy pésima para los trabalenguas y peor para memorizarlos, así que esta creo que me la mandaron. Ay, gracias a Dios. Bien, queridos participantes, atentos a la información importante. Para la preparación de este estofado de lengua, dos porciones de estofado de lengua, vamos a tener exactamente... ¿Dos horas? Dos horas, dice. Exactamente 65 minutos. 65. Estamos dando más de una hora, señores, ¿eh? Una hora y cinco minutos. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Bueno, señores, ahora sí. ¡Estamos listos! ¡En sus marcas! ¡Listos! La olla a presión. ¿Ah? ¡A estofado! Querido jurado, ¿cuál consideran que es la mayor dificultad que tiene esta preparación? Para mí, trabajar la lengua si nunca lo han hecho, porque todo lo demás ya lo han hecho, incluso en esta cocina. Estás agarrando todo lo que tú agarras, ¿no? Todo lo que tú agarras, agarra. ¿Y la sana? ¿Y la queso? ¿No hay sana? Ahí está, adelante. ¡Ay, qué nervios! Pero no se va a interponer en mi destino. Si la tengo que lavar, si la tengo que abrazar, si la tengo que arrullar, lo voy a hacer. Vamos a esfoliarla un poco. Ese es mi carrito, amiga. Ay, lo puso el nono. Ay, ay, ay. Ya tenía ese ¿Otra vez tú también a mí? Mientras vemos que los participantes se están organizando, quiero contarles que durante esta competencia hemos visto recetas increíbles y también hemos vivido con los participantes el valor de compartir. Disfrutemos de esos big momentos. Como cuando Giacomo se armó de paciencia para darle una mano a Katia. Colorado, gracias por darme la mano. O cuando Mónica, un poco agobiada, le pide un abrazo a Natalia. Ella ni lo entiende, pero realmente necesitaba ese abrazo. O cuando Junior, en un momento de vulnerabilidad, fue consolado con mucho afecto por todo el equipo. ¡Qué lindo es compartir! En este programa nos encantan los big momentos. Ya me iba otra vez allá, ¿ya ves? La estación de Ale me jala. Cada vez que corro me quiero ir a la de Ale. Aquí te vengo. Venga. Qué buena lengua, grandota. Se parece a la de mi vecina, la chismosa. Vamos a ordenarnos. Primero lo primero, en este caso, a organizar nuestra estación. ¡Vamos, lengüita! Oye, todo se puso a yo. Quería ver si estaban atentos. A ver, lengüita, lengüita. La lengua tiene texturas diversas. Por momentos es como áspera, por momentos es un poco más suavecita. Venga, lengüita. Voy a rayar la cebolla. Yo voy de frente al objetivo. Ah, no, perdón, acá, el objetivo. Voy a distraer a Mauricio para ver si cae en mi trampa. ¡Necesito guión! ¿Guión? Bueno. Estás muy atento a lo que estoy haciendo. Participantes, quedan 55 minutos, señores. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y ya no lengua. ¿Qué día de qué año te vas a hacer tú? No entiendo. ¿No se supone que esta es una olla a presión? Ya, yo estoy bajo presión y mira cómo ebullo. ¿Por qué el agua no está sancochándose? Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. ¡Cantanar! Me haces daño y luego me arrepientes. Maldito mentiroso. Perdón, me acordé de ahí. ¡Mamo, ajito! ¿No vas a tener un especial problema, un problema especial para preparar esta lengua? Estamos en la semana final. Si se tiene que probar, se prueba. Se prueba, muy bien. Estás dispuesta a darlo todo. Yo estoy decidida. Team de George Fuller. Para esta preparación. Sí. Tú corres.
corres. ¿Tú corres? Tus manos. No. Por un ratito se me había olvidado que esta era la semana final. Por un momento me olvidé que estábamos en la semana final y yo estaba bien relajada, bien pausada, hasta que de pronto me acordé que hoy es el primer día de la última fase. Tremendo beneficio el que te has ganado. Uy, sí. Pero es casi un ticket a la victoria. Ya sé, pero me da penita. ¿Te da penita ser la verduga de tus amigas o no participar de la dinámica? No, eso sí no. Yo voy a esperar a que todos mis compañeros estén en un momento zen de tranquilidad para mandarlos a hacer ese trabalengua. ¿Qué te parece si de una vez mandamos a alguien a que haga trabalenguas? Muy bien. Yo creo que ya es momento de mandar a Mauricio Mesones. ¿Quién va? Va a ir el señor Mauricio Mesones. ¡Mauricio Mesones! Gracias, Laura. Voy a languatraviar. Señor Mesones deberá elegir uno de estos sobres de colores. Azul. Lindo micro para poder cantar I'm a Barbie Girl in a Barbie World. A cuesta le cuesta subir la cuesta. En medio de la cuesta se cansa y se acuesta. A cuesta le cuesta subir la cuesta, se cansa. A cuesta le cuesta subir la cuesta. En medio de la cuesta se cansa y se acuesta. A cuesta le cuesta subir la cuesta. En medio de la cuesta se cansa y se acuesta. ¡No! ¡Muy bien! Trabalengua me suena. Gracias al cielo que yo no perdí, porque mi memoria es de pollo y uno hubiera estado ahí 10 minutos. Si Sansón sazona su salsa sin sal, le sale sosa. ¿Qué? Le sale sosa su salsa, Sansón. Si la sazona sin sal. Si Sansón sazona su salsa sin sal, le sale poca. ¿Cómo le...? ¡Tómela! ¿Le sale...? ¡Le sale sola tu salsa sin sal! ¡No! ¡Se la va a comer! Pero si Sansón no cocina. ¡Ayúdenlo, pues! Si Sansón sazona su salsa sin sal, le sale sosa. ¡Le sale sosa! ¡Tu salsa, Sansón! ¡A Sansón! ¡Sí, la sazona sin sal! ¡Sí, la sazona sin sal! ¡Bien! Trabalengua Mesones. Gracias, Nelly. Si Sansón sazona su salsa sin sal, le sale sosa. Porque ni sosa que fuera Sansón. Participantes, no puedo más. Quedan 45 minutos. Mira, ya salió pelado. La técnica de hervir el tomate es lo que mejor me sale. ¿Y saben para qué es? Para ganar tiempo. Fuego. Medio. Me pararon un día en la calle. Se dedicaron 20 minutos a explicarme que tenía que ser con el fuego al mínimo una vez que el arroz ya haya secado un poquito. Con agua fresca hasta que cubra. ¿Por qué no lo metí? Participante Salas. Amiguito. Vaya dinámica. Yo vengo a hacer terapia. Tengo contigo. Nervio. Tremenda dinámica. Pero bueno, tú tienes buena memoria. Sí, pero con estrés es así. Dios con los mío, amigos. Estoy también, estresado hasta también. Yo, de verdad. Uf. Dios te hizo mío. Sudar. Pase lo que pase, tú eres mi favorita. Yo creo que él no se va a equivocar porque él es locutor. Él se dedica a estar narrando. ¡Ah! A ver, el señor Mr. Pitt. Laura, ¿estás segura que vas a interrumpir mi cocina? Morado, amarillo. Ahí está, amarillo, perfecto. Yo pensé que éramos amigos, Laurita. Un pañuelo de cuatro puntas de pura pita, de pita pura, de pura pita, un pañuelo de cuatro puntas. Un pañuelo de cuatro puntas de pura pita, de... No. ¿Cuántas puntas tenía el pañuelo? Dije puntas. Un pañuelo de cuatro puntas de pura pita de cuatro... ¡No! Ya te estás demorando, ¿no? Mister Lengua. Un pañuelo de cuatro puntas de pura pita, de pita pura, de pura pita, un pañuelo de cuatro puntas. ¡Ay, bien! ¡Bien, arévalo! Ahora falta el otro. Más o menos bien ahí, ¿no? Porque Mr. Pitt tiene mucha facilidad de palabra. El perrito de Rita me irrita. Si el perrito de Rita me irrita, le diré a Rita que cambie su perrito por una perrita. El perrito de Rita me irrita. Si el perrito de Rita me irrita, le diré a Rita... Le diré... Bueno, el segundo trabalenguas será muy sencillo. El perrito de Rita me irrita. Si el perrito de Rita me irrita, le diré a Rita que cambie su perrito por una perrita. ¡Bien! ¡Bravo! Y al mínimo, como me dijo la seño que me encontró por ahí. Participantes, quedan exactamente 30 minutos, ¡no! Señores. Yo sigo chivolo, ¿a ti nunca te han mandado a pelar a la alberjita? Se me quemó la cebolla. Voy a tratar de salvarla. No, no me puede estar pasando esto. El mejor arroz en homenaje a Nelly. Que al señor Mr. Pitt se le queme el arroz esta vez ya. Este arroz, aunque todavía no lo empiezo a hervir, yo creo que va a salir salado si lo dejo acá. Así que mejor vamos a hacer uno nuevo. ¿Qué pasa, Mónica? ¿Qué pasa?
tenido que hacer la salsa de nuevo, se me quemó la cebolla. Bueno, amiga, todavía tienes tiempo. Todavía tienes tiempo. Tómalo con calma. Te soy sincera, sí. Se me quemó la mitad de la cebolla en la otra olla y he tenido que sacar lo que estaba buena, o sea, la parte que estaba buena, pasarlo a esta olla. Tiene solución. Es un problema que tiene solución. Eso está bien chévere. ¿Tiene vino tinto y algo? Ya tiene todo. Muy bien. Tú puedes, Mónica, tú puedes. Cuando esto esté listo, vas a sacar esto, vas a pelar la lengua y mientras pelas esa lengua, metes esto de acá adentro y le echas el caldo para que se termine, para que se vaya cocinando. Ya. Ay, o sea, yo me olvidé de poner el timer. Se ve bien, ¿ah? Estoy esperando mi lengua nomás. Hice un arroz, pero estoy aprovechando en hacer otro por si acaso. ¿Con qué has mojado? ¿Con agua nomás? Sí, porque no sale la lengua. ¿Está bien? ¿Eh? Sí. Cuidado, cuidado. Sí, por eso lo puse ahí en la esquina. Ya, pero... Pero lo apagué. ¿Lo apagaste? Está apagada. Está apagada porque le tengo que poner el fondo acá, ¿no es cierto? Sí. Entonces, como todavía no ¿Cuánto falta para esto ahora? Este. No has puesto el timer. Participantes, quedan 25 minutos, señores. 25 minutos. Pero todavía no canta. Participantes, polla. ¿A quién llama? ¡Natalia Sala! ¡La! ¡Vaya a cantar! ¡Natalia! Me quedo. Un ratito. Voy a apagar mi hornilla porque no vaya a hacer que se me queme. ¡Morado, morado! Tienes un micrófono, morado, directamente. Mi color favorito. Morado, entonces. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Arroz, fresones. Marcelino fue por vino, rompió un jarro en el camino. ¡Pobre jarro y pobre vino! ¡Pobre niño, Marcelino! ¡Eso! Laura, ¿tu carne ya salió todavía? No, ya, pero ya la voy a sacar, ¿ah? Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos sabes contar. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentas. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos sabes contar. Creo que no me ha ido tan mal. Estrellita para mí. Oye, no hagas eso. ¿Qué estás haciendo? Ya, como tú no mires esa cosa. Ya, pero no lo hagas de frente mío. Pero ya, escúchame, en cuartos, ¿no? Sí. Pan. Ya, y cuartos. Y tácate. Sí, ya. Participante, fui. ¿A quién llama? Mr. Pitt. No, Mr. Pitt ya lo hizo. Claro, ya. Te amo, Lau. ¿Qué? ¿Escucho mi nombre otra vez? ¡Ale Fuller! Discúlpame, lo que pasa es que como ustedes son familiares, ¿no? El abuelito, la nieta, entonces pensé que tú podías ir por ella. Verde, que te quiero ver de esperanza. Muy bien, muy bien. Verde esperanza, participante Fuller aquí. Ah, bueno. El amor es una locura que ni el cura lo cura. Y si el cura lo cura, es una locura del cura. El amor es una locura que ni el cura lo cura. Y si el cura lo cura, entonces... No, entonces... Es una locura del cura. Sí, entonces... igualito... El amor es una locura que ni el cura lo cura. Y si el cura lo cura, es una locura del cura. Muy bien, ahora la segunda. Oh, Dios mío, lo que me faltaba, que se me queme la rosa a estas alturas de la competencia. ¡No lo puede estar pasando! Yo no compro coco. Ya, yo tampoco. Porque poco, coco... Como. Y como poco coco como, poco coco compro. Yo no compro coco porque poco coco como. Como poco coco como, poco coco compro. Muy bien, participante Julio. Me hubiera gustado hacer un par más y así seguir jugando, pero tenemos que enfocarnos en lo nuestro. Oye, pelar zanahoria sí bien chévere, ¿eh? Dios mío, esto de verdad parece un gin. Felizmente tengo mis uñas acrílicas para sacar la lengua. Oh, por Dios. Mauricio. ¿Qué tal? Ya tienes los medallones, perfecto. Métele un par de... Le vas a meter estos de acá también. Perfecto. Sí, esos medallones. Este de acá. Sí, y métele lo voy a para picar. Que te dé sabor. Así no lo sirvas, mételo porque eso te va a dar un montón de sabor. Misma cantidad de... Misma cantidad de agua. Le echas ahorita desde ya. Cero. Pones tampoco a fuego caliente, medio. ¿Eh? Está bien, dale. Yeah. Pones a fuego medio, échale. Pones a fuego medio, un chorrito más de agua, dale. Participantes, quedan 10 minutos, señores. 10 minutos. Participantes, polla. ¿A quién llama, participantes, polla? A la participante... ¿Cómo se llamaba? ¡Oh!
¡Mónica Torres! ¿Por qué me dejó al último? No te preocupes. Yo te ayudo. ¿Se va a quemar algo? Fabricio, tranqui. No, no, no. Hay demasiada agua. No, 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 no. No, no bajes el fuego. El hierro forja el herrero el hierro, haciendo forja el herrero el hierro forja. Ni tú lo has podido siquiera. ¿Forja qué? ¿El forja del forjador? El hierro forja el herrero. Forja. Forja el herrero el hierro. Volteate, mira, tú mira para allá, pelado. Tú tienes que mirar para allá. ¡Mónica! Forja el hierro del herrero. ¡No te muevas, pelae! Forja el herrero el hierro. Haciendo forja el herrero el hierro. ¿Ah? Forja. ¡Sí, sí! ¡Lo logramos, lo logramos! Bien, bien, terminé con el herrero. ¿Ahora qué sigue? Lo siento, amiguitos. Para que un ratón ratonee, debe saber ratonear. Porque ratoneando, ratoneando, se des... ¡ratoneará! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! Ojo, ¿hay mucho que nos acuse? Participantes, quedan 5 minutos, señores. ¡Dense prisa! ¡Vamos! Mami, te bajé un poquito el fuego. Ya tiró de más. Ya, Ale, anda emplatando tu arroz. Ya, voy. Apúrate, vuela. Quedan 5 minutos y esto ya tenía que haber estado hace rato para que vaya adquiriendo todo el sabor. Uy, me muero. ¿Le pusiste la papita amarilla? Sí, claro. Bien chiquitita para que sea purecito y espese. Ya, porque no veo que haya espesado mucho. Participantes, quedan 2 minutos. 2 minutos. ¿Qué te falta? Servir. ¿Tienes 2 minutos o menos para terminar? Sí. Ok, pero todo lo lograré. ¿Cómo está esto? Ah, se ve muy bien. Mira ese plato. No se ve mal. ¡Va la cuenta! ¡Vamos, señores! Terminen 2 platos en cada estación. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás, señores, manos atrás. ¡Vamos! Menuda nochecita la que acabamos de vivir aquí en la cocina del gran chef famoso, señores. Para uno de ustedes, esta ha sido la última noche, señores. Así que buena suerte a todos. Que se abra el comedor. Natalia Salas, amigo, bienvenida al comedor. Esta podría ser tu última cena. Sí. ¿Cómo te has sentido preparando este estofado de lengua? Es la primera vez en mi vida que como lengua, ¿ya? He seguido los consejos del maestro Giacomo y esos pedacitos del macetero lo he puesto chiquitito, chiquitito por ahí para que tú estés, piensas que solo vas a comer juguito y... hay un pedacito de lengua. Un tropezoncito. ¿No? Un tropezoncillo. Un tropezoncillo. Un tropezoncillo de lengüilla, ¿no? Ah, sí. Le he dado a mi aderezo, o sea, buenas noches, participantes. Y yo ya estaba haciendo este aderezo para que se cocine bien. Yo normalmente no como albercitas, pero se las he puesto. Le había puesto primero tímidamente, ¿no? Y luego dije, bueno, no es para mí, es para el jurado, así que toma tú. Estoy contenta, me gusta. Se siente el sabor de la lengua, que me da nervios. Bueno, veremos qué dice el jurado. Querido jurado, ¿estamos listos para evaluar el plato de la participante Salas? Sí. Listo, Peláez. Gracias, Natalia. Gracias a ustedes, chicos. Muy bien, gracias. Natalia. Buena suerte. Gracias. ¿Cómo te has sentido preparando este plato, Ale? La verdad es que para mi sorpresa, por ser una noche de eliminación directa y la recta final, pensé que iba a estar mucho más acelerada y descontrolada en un montón de aspectos y no, me he encontrado bastante, bastante cómoda. Evidentemente trabajando una proteína nueva que no es usual para mí, pero no soy nada asquienta, entonces creo que eso me jugó a mi favor como para tocarla, poder trabajarla, no maltratarla. Ha sido bonito. Cierto, se te ha visto tranquila. Pruébala y cuéntanos qué tal la encuentras. Bueno, el arroz está bastante bien, que era mi terror, pues al comienzo me salía fatal y no sabía hacer arroz.
Y entonces poder encontrarlo así hoy me gusta. Le puse también pedacitos chiquititos de los maceteros, así cortaditos chiquititos, como para que tengan ahí sus tropezones. Y creo que eso aportó un montón. Bueno, jurado, ¿estamos? Listo. Listo. Bien, Ale, buena suerte. Muchas gracias. Participante Espolla, bienvenida al comedor. Gracias. Buena suerte. Un plato para el jurado y el otro para usted. Estoy esperando que mi guiso sea lo suficientemente bueno como para que se olviden un poquito que mi arroz no está tan bueno. Pero el guiso les puedo prometer que está delicioso. ¿Y cómo te has sentido con esta preparación? Tuve un poco de problemas con el arroz el día de hoy, la verdad. Sí. ¿Qué tal está tu plato? ¿Cómo lo encuentras? Ya comí bastante. Sí. El estofado está rico. El arroz. Podría estar mejor. Bueno, tampoco está negro. Está blanco, ¿no? Jurados, ¿estamos listos? Sí. Muy bien, participantes Polla, buena suerte. ¿Cómo te has sentido con tu preparación, Mónica? Creo que lo único que me podía preocupar era la proteína, la lengua, porque era algo que no manejaba. Pero teníamos ese trabalengua y me agarró justo en el momento en el que tenía que tener ojito con mi cocción. Pero creo que no pasó, gracias a Dios, nada. Mi compañero Mauricio me ayudó, bajó el fuego, que hubiese querido que no, pero bueno. Pero bueno, siento que mi estofado está rico, pero a comparación de mis compañeros, le faltó espesar. He probado la lengua y la verdad es que con proteína es rica, es sabrosa. Corté bastante de la parte del macetero, como para darle unos tropezones, que espero lo hayan encontrado. Buena suerte, Mónica. Gracias. Gracias, Mónica. Gracias. Señor Mr. Pitt, ¿cómo te has sentido con esta preparación? Bien, cómodo. En esta semana final no hay espacio para... No hay margen de error. Trato de estar lo más concentrado posible, estar muy atento a las indicaciones. Si me dicen ahí nomás, no hago más nada de que pueda alterar o llevar hacia abajo el punto de cocción. Por ejemplo, el arroz lo estoy haciendo como lo hizo Nelly en el capítulo anterior. Trato de seguir al pie de la letra las indicaciones de Giacomo en el aderezo y en el plato trato de seguir los consejos de Javier. Así que trato de sacar un poco de cada uno para no equivocarme y poner lo mío. ¿La probaste? ¿Probaste tu plato? Cuéntanos, pruébalo por favor y cuéntanos qué tal está. La verdad, riquísimo. 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 Si estuviese feo, ¿lo dirías? Si estuviese feo, te digo, creo que no me ha salido como yo hubiese querido. Pero está rico. Pero no es el caso. Está rico. Muy bien, Mr. Pitt. Queridos jurados, ¿estamos listos? Muy bien, participante Arévalo, buena suerte. Gracias. Come y dinos qué tal está tu plato. Un arroz perfecto. El arroz está perfecto. Además del arroz. Orgullosísimo de mi arroz. Bien. Porque la última vez que hicimos arroz, fue en equipo y lo hizo Laura. No lo hice yo. Pero ahora sí, lo hice yo solito. Y no se pegó nada, está grañadito. Curioso. No, ¿por qué? Al contrario, ya aprendí. ¿Estás contento? Si es que me voy con este plato, me voy orgulloso. Mi estofado queda espectacular, pero yo tengo unos problemas. No quiero que estén diciendo el estofado de lengua de res de Mauricio. Yo no soy una res. Y el estofado no es de mi lengua. Mi lengua está acá.
A la res le quitaron la lengua y la estamos estofando. Que no la estofen, señora. A pocos días de la gran final, ¿lograrán ponerse de acuerdo? ¿Quién se salvará? El jurado tiene la última palabra. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión, señores. Es momento de conocer el nombre de las cinco personas que avanzarán al siguiente episodio de esta competencia y a la persona que será eliminada para siempre de esta cocina. Antes de conocer el nombre de esas personas, nuestro jurado nos dará una devolución sobre su trabajo. Querido jurado, por favor, adelante. Natalia Salas, me gustó lo que hiciste. Era un guiso con frescura. Le faltó, sin embargo, mucha profundidad y eso solo se logra con tu tiempo en la cocina y el tiempo de reducción de los jugos en la olla. Ale, el guiso ha estado bien, pero para mí, particularmente para mí, estaba demasiado atomatado y muy dulce. Fuera de eso, bien. Laura, buen sabor, buen cuerpo en tu guiso, buen aderezo. Sin embargo, tu arroz, pésimo. Y las fallas en las guarniciones en esta semana final ya no se pueden permitir. Señor Mr. Pitt, su lengua estaba muy dura. Y no lo digo en metáfora de nada. Realmente era difícil de mascar. El sabor estaba bien. Mauricio, te voy a decir uno de los halagos que más me gusta que me digan a mí cuando cocino. Cocinaste como una abuela. Sabores de abuela. Eso es delicioso. Pero tu presentación necesita mucho más limpieza. El plato estaba sucio, igual que el plato de Laura, que fue comentado en el primer plato. Tu plato por debajo estaba sucio y tu presentación no decía nada. Era un poco de guiso a un costado y un poco de arroz al otro lado. Creo que puedes dar mucho más en ese aspecto. Gracias. Mónica, tú eres una persona de aromas, de sabores fuertes, ricos, caseros. Hoy nos sentimos tu identidad en los platos. Bien, queridos participantes, después de las gentiles palabras de nuestros jurados, es momento de conocer el nombre de la primera persona salvada de esta noche. Jurado Macías, háganos el honor. La primera persona que se salva esta noche y pasa directamente al próximo episodio es... Mauricio Mesones. Participante Mesones. Felicitaciones, señor. Usted avanza. Está salvado y avanza al siguiente episodio de esta competencia, señor. Puede retroceder. Mustafa. Mustafa. Mustafa se queda, papu. Mustafa se queda. Mustafa. Maestro Bocchio, es momento de conocer el nombre de la segunda persona salvada de esta noche. Háganos el honor. La segunda persona salvada esta noche es... Ale. Participante Fuller, felicitaciones. Usted acompañará al participante Mesones al siguiente episodio de esta competencia. Jurado Rossinelli, momento de conocer el nombre de la tercera persona salvada de esta noche. Se salva esta noche y pasa directamente
a la siguiente etapa. Laura. Participantes Polla, felicitaciones. Usted acompañará al participante Mesones y a la participante Fuller al siguiente episodio y sigue avanzando en esta competencia. Abuelo Víctor, muchas gracias por estar en tus manitos aquí, moviendo tu mano para que este guiso saliera tan rico que se olvidaran que mi arroz no estaba tan bueno. Participante Arévalo, participante Salas y participante Torres. Dos de ustedes acompañarán al participante Mesones, a la participante Fuller y a la participante Espolla al siguiente episodio y seguirán avanzando en esta competencia. Y uno de ustedes será eliminado para siempre de esta cocina. La cuarta persona que se salva esta noche y continúa en la competencia a puertas de la final es... señor Mr. Pitt. Participante Arévalo. Felicitaciones, señor Arévalo. Usted sigue avanzando en esta competencia. Me salvé. No había forma de que me vaya. Es más, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, da lo mismo. Yo sé que mi permanencia en los últimos instantes genera expectativa y por eso estoy. Porque yo tenía que haber quedado primero. No tengo ninguna duda. Participante Torres y participante Salas. Una de ustedes será salvada y la otra será eliminada para siempre de esta cocina. ¿Están listas para escuchar el veredicto? Bien, luces de eliminación, por favor. Maestro Bocchio, es momento de que usted nos diga quién será la persona que abandonará esta competencia para siempre. Con mucha pena, porque ambas son grandes participantes y la persona que se va lo ha dejado todo y ha sido muy grato conocerla, probar su comida, entender su estilo de cocina y me quedo con esto, muy contento. Pero con mucha pena tengo que despedir esta noche a... Lo siento mucho. De todas las posibilidades que se tejieron en mi cabeza, de verdad que nunca existió un escenario en el que Mónica no llegara a la fecha final. Me da muchísima pena, Mónica. Hay una parte de mí que siempre te vio levantar esa copa. De verdad que hay una parte de mí que siempre te vio levantar esa copa y me da muchísima pena saber que no vas a seguir avanzando en esta competencia. Hay una palabra que he dicho mucho en este concurso, pero desde hoy ya no la voy a decir, porque Mónica, tú eres mi favorita, te quiero mucho. Para mí, tú eres la gran chef. He encontrado acá personas maravillosas. Me encontré en cierta forma también con la cocina. Algo que, por más que me dicen, tú cocinas y todo, pero es algo que no lo estaba haciendo mucho. Sin embargo, me doy cuenta que he vuelto a enamorarme de la cocina. Gracias, Giacomo, por todos tus consejos. Gracias, Nelly, por tus consejos. Siempre por tu cariño, tu ternura. Javier,
amo tu acidez en los comentarios, pero sobre todo amo a la persona que eres. Peláez, ¿qué te puedo decir? Te adoro. Abrazo. En serio. Te voy a extrañar mucho, amiga. Y te prometo que me voy a esforzar un montón para que esa olla se quede con nosotras. Yo te la voy a llevar a tu casa, ¿ya? Me cuesta no decir ye hoy día. Pero igual lo voy a hacer. ¡Sí! Estuve en el Gran Chef Famosos. Lo logré, mami. Estuve aquí y llegué a la final. ¡Sí! Aplauso para Mónica Torres, señores. Y fuerte aplauso para Natalia Salas, señores, que continúa así avanzando en esta competencia y acompañará al participante Mesones, al participante Arévalo, a la participante Espolla y a la participante Fuller al siguiente episodio. Muchísimas gracias a todos, señores. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes por llegar hasta aquí. Qué nochecita llena de emociones que acabamos de vivir. Les juro que para mí, Mónica Torres era una de las personas que alzaba este trofeo. Pero esta cocina hoy día nos ha demostrado una vez más que aquí, en esta competencia, todo puede pasar. No tienen idea la cantidad de sorpresas que hemos preparado para todos ustedes en los días que se vienen. Esto es solo el principio, señores. Esto es El Gran Chef. No se lo pierdan. ¡Chao! Mañana a las 8 de la noche. A partir de ahora empieza la batalla mental. Dios mío, esto se pone difícil. En el segundo día de ronda final, el estrés y los errores. La zanahoria está dispareja. Acuérdate que la cebolla es blanca. Harán que triunfar. Me equivoqué, la sea más complicado. Nuestro jurado probará a ciegas. Mañana a las 8 de la noche. A costilla de hierbas y cuscús con vegetalear. El Gran Chef Famosos, segunda temporada. Un programa original de Latina Televisión. 40 años contigo.